Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Cocina Express, Jorge Calderón, su servidor. Platíquenme cómo van, ya van 2 días de solecito, qué rico, pero se siente frío, ¿verdad? ¿Han visto que han sentido que en la sombra hace frío, mucho frío, y nos vamos al sol y nos estamos tostando como cacahuate en fiesta del 12 de diciembre, ¿verdad? Estamos ahí todos tostándonos, brincando con el calor. Hay que cuidarnos mucho de esos cambios de temperatura. Esos cambios de temperatura nos van a hacer que nos enfermemos y vamos a andar todos tristones. Entonces hay que cuidarnos mucho, hay que comer mucha vitamina, tomar mucha vitamina C. Todo lo que son las naranjas, el limón, la lima. Hay que estar consumiendo este tipo de alimentos con alto contenido de vitamina C para ayudarle a nuestro organismo a aguantar estos cambios bruscos de temperatura. Pero bueno, gracias por estar con nosotros el día de hoy y cumpliendo por ahí una promesa a una de nuestras televidentes que nos había pedido pollo a la mostaza. Muchas gracias por habernoslo solicitado. Aquí está el pollo a la mostaza. Hay muchas maneras de hacer pollo a la mostaza. Hay un pollo que se hace en crema de mostaza. En este caso lo vamos a hacer marinado en mostaza y lo vamos a meter a fritura y lo vamos a complementar con unas papas. Entonces, este pollo queda muy, muy rico. A mí en lo personal me gusta mucho. Podemos cambiar esta proteína de pollo por bistec de res. Entonces, podemos ahí manejar estas dos proteínas con esta misma receta. Entonces, señora bonita que nos pidió la receta de pollo a la mostaza, aquí está. Son 4 o 5 ingredientes, facilísimo de hacer. Ojalá nos esté viendo y haga esta receta que nos solicitó en casita. Y si no, bueno, pues recuerden que tenemos, les subimos la receta en Facebook para que nos sigan también, nos escriban en Facebook, también en YouTube, ahí vamos a estar en todas las redes sociales, Cocina Express, Jorge Calderón, ahí síganos, van a tener todo esto que vamos preparando para ustedes. Y terminando esta semana, mañana vamos a hacer unos espaguetis, pero como es saludable, vamos a hacer esos espaguetis, vamos a hacer de calabacita. La calabacita la vamos a transportar a un espagueti, como si fueran unos fideos, y vamos a complementarlo perfectamente bien. Lo mismo, pero con, en vez de utilizar pasta, vamos a utilizar calabacitas. Y el jueves vamos a hacer una tarta de manzana. Una tarta de manzana facilísima de hacer, muy rica, muy solicitada, y va a quedar muy, muy bien con sus seres queridos si la preparan. Y también es rapidísima, entonces, para que no se pierdan el programa del jueves con los postres. Y el viernes, ya como lo habíamos mencionado ayer, van a ser los camarones. Pero bueno, nos vamos entonces con los ingredientes que vamos a utilizar. Pechuga de pollo. Esta pechuga de pollo yo la pedí en tiritas. Ya viene en fajitas. Aquí está nuestra pechuga. Vamos a utilizar cebolla. Vamos a utilizar chile serrano. Vamos a utilizar mostaza de la que ya conocemos, de la que ya viene en pasta, y para decorar le vamos a poner una ramita de cilantro y la papa, obviamente. Esta papa yo ya la puse a cocer, acá tengo la papa ya cocida, en donde yo la ocupo en un término que quede al dente, se le denomina al dente, para que nos quede un poco durita, no se nos deshaga, pero si no la cocemos nos va a quedar cruda porque no alcanza a tener tanta cocción o tanta fritura con el marinado, se nos quemaría este marinado y la papa no quedaría correctamente bien marinada y cocida, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con un bol. Aquí tengo yo un refractario. Vamos a poner nuestro pollo. Vamos a ponerle pollo aquí a nuestro refractario. Y le vamos a agregar mostaza. Vamos a agregarle mostaza a nuestro pollo, más o menos una cucharada. Y vamos a agregarle la cebolla también aquí a nuestro pollo. Vamos a agregar cebolla. Vamos a poner un poco de sal para marinar nuestra preparación. Vamos a poner un poco de sal. Y le vamos a poner también un poco de pimienta. Vamos a ponerle pimienta a nuestra preparación. Y esta preparación la vamos a dejar reposar por unos minutos. Si usted tiene la oportunidad de dejarla reposar en casa por aproximadamente media hora, estaría muy bien. Porque entre más tiempo se pase este marinado en la carne, se va a impregnar a nuestra cebolla y a nuestra carne, va a quedar mejor. Al final del día, cuando entra a fritura,
se nos va a perder un poco esta mostaza y solamente nos va a quedar el sabor, ¿sale? Puede ser con mostaza de Dijon. La mostaza de Dijon es más suave en sabor. Entonces, y aparte no tiene este color amarillo tan característico de la mostaza que comúnmente buscamos. Entonces, podemos utilizar también la mostaza de Dijon, no hay ningún problema. Si la tienen, es un poco más complicado encontrar esta mostaza de Dijon que la mostaza normal que conocemos o que podemos encontrar fácilmente en la tienda de la esquina o en el supermercado. Es mucho más fácil encontrar esta mostaza. Bien, aquí está entonces nuestro preparado, nuestro fondo o marinado para nuestro pollo. Tenemos que dejarlo ahí por un momentito y le vamos a agregar unas rajitas de chile a este marinado, ¿sale? Vamos a agregarle unas rajitas de chile para darle este sabor rico que a nosotros, mexicanos, michoacanos, nos gusta tantito el picor. No mucho, pero sí, vamos a agregarle. Sería muy buena idea ponerle un poco de picor a esta preparación. Y como va a entrar a fritura, la verdad es de que nada más nos va a dar el toquecito final del picante. Y al que le guste el picante, la verdad es de que queda muy rico también este chilito ya frito con todo, con la cebolla y la mostaza. Le da muy, muy buen sabor. Le da muy buen sabor. ¿Sale? Aquí está. Entonces vamos a agregar el picante. Y lo vamos a mezclar también. Lo vamos a mezclar. Son aproximadamente, son 250 gramos de pechuga y son aproximadamente 100 gramos, es una cebolla, lo que se rebanó. Si ustedes desean que no quede tan picoso, pues nada más le ponen un pedacito de chile o simplemente no lo meten a fritura, que se quede el sabor del picante en la preparación y no lo meten a fritura. Y aquí depende, o si de plano no lo quieren absolutamente nada picoso. Señor Alejandro, muchísimas gracias. Perdón, nos está llamando el señor Alejandro. Muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Nos dice que si para el 20 de noviembre podemos hacer unas botanas michoacanas. ¿Cómo no? Me parece muy bien si hacemos unas botanas michoacanas. Vamos a hacer unos sopecitos. ¿Qué les parece? Hacemos unos sopecitos. Podemos, vamos a armar una botana michoacana como tal. Le vamos a poner sopecito, le vamos a poner unas enchiladas rojas también. Le vamos a poner un pedacito de uchepo, unas corundas y vamos a armar esta parte de la botana michoacana para que la presenten en algo tan conmemorativo que es el 20. Nos vamos a un corte, dejamos reposar nuestro marinado y regresamos a preparar. Gracias. Bien, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Vamos entonces a prender nuestra estufa. Vamos a ponerle calorcito a aquí donde vamos a empezar a trabajar. Vamos a pasarlo por acá. Vamos a ponerlo aquí. Y le vamos a prender porque necesitamos que se nos vaya calentando nuestra cacerola, ¿sale? Aquí está. Ya. No quería dejarse la estufa, pero ¿qué creen? Ya la domino, ya se dejó. Muy bien, entonces para poner a cocer nuestras papas, vamos a hacer un corte de cubo, o que se le denomina también corte Brunoise. Este corte es un corte en forma de cubo. Y para poder hacerlo para nuestra papa, tenemos que primero hacer unas rodajas de papa grandes, de largo de la papa. Ya una vez que las tenemos así, entonces vamos a partirlas, nos vamos a hacerlas en bastones, más o menos del mismo tamaño, que es como medio centímetro. Ya que tenemos los bastones, ahora que tenemos ya los bastones, aquí está el bastoncito, entonces lo vamos a partir al revés. Vamos a hacer el corte al revés y aquí nos van quedando nuestros cubos. Aquí van quedando nuestros cubos. Recuerden que siempre pongan la parte plana de nuestro vegetal o de nuestra fruta a la tabla donde estamos picando. Esto con la finalidad
de que no se nos resbale. Aquí está nuestro corte plano, directo a la parte plana también de nuestra tabla. Y así no va a permitir que se nos resbale el corte. Nos va a quedar un corte más limpio. Y aparte evitamos ahí el riesgo de cortarnos, ¿sale? Entonces vamos a hacer lo mismo, bastones. Hacemos bastones, más o menos del mismo grosor. Y cortamos al revés. Y aquí nos van quedando nuestros cubos. Ya que tengamos nuestros cubos, entonces lo vamos a poner en agua con punto de ebullición o hirviendo con sal. Y aproximadamente 5 minutos en lo que nos cambia la tonalidad de la papa. Cambiando la tonalidad de la papa, ya está cocida nuestra papa, está al dente, está dura, no ha terminado su cocción. Si la dejamos bien cocida, nos va a quedar como si fuera para puré y no queremos hacer un puré. Queremos que esta papa nos quede completa dentro de nuestra preparación. Entonces, nos vamos a hacer nuestra preparación. Ya tengo el aceite caliente y vamos a integrar nuestro pollo con la cebolla al aceite. Vamos a integrarlo. Hizo falta un poquito de temperatura. Aquí está, ahorita toma temperatura y vamos a empezar a freír. Recuerden que el pollo es muy fácil su cocción y más cuando lo tenemos en tirita. La verdad es de que es rapidísimo la cocción del pollo. Aquí entonces no hay de qué preocuparse. Nuestro pollo va a quedar perfectamente bien cocido. Y si lo vamos a hacer con res, entonces sí tendríamos que separarlo. Tenemos que separar la cebolla del res, de la carne de res. Freímos primero la carne de res con el marinado que tenemos. Y cuando ya empieza a cambiar esta tonalidad tan característica de la carne de res, vamos a agregar la cebolla. De lo contrario, se nos va a quemar la cebolla, se nos va a pasar de cocimiento la cebolla y no vamos a tener la cebolla completa. Porque yo en esta preparación nos vamos a encontrar con los pedazos de la cebolla completa. No se va a deshacer la cebolla, vamos a sentir la textura de la cebolla. ¿Sale? Entonces aquí ya empezó a oler rico. Y en esta preparación no utilizamos ajo. ¿Se vieron que en esta preparación no se utilizó ajo? ¿Por qué? Porque nuestra mostaza ya viene marinada, ya viene con todas esas esencias, todas esas partes que nos lleva al sabor tan característico de la mostaza, que es el que queremos encontrar en nuestro paladar. Si le ponemos ajo, nos va a cambiar, nos va a dar otra tonalidad en el paladar. Ya no va a ser lo mismo, ¿sale? Ok, aquí está. Ya una vez que empiece a estar esta preparación, al final vamos a agregar nuestra papa. ¿Qué va a pasar con la papa? La papa va a absorber los excedentes de esta mostaza y nos va a ayudar a equilibrar los sabores. Recuerden que la papa, cuando se nos pasa algo de salado, por ejemplo, si hicimos nuestra sopa aguada y por X o Y nos hablaron por teléfono, por estar en el Facebook, siguiendo las recetas de Cocina Express, se les olvidó que ya le habían puesto sal y volvieron a poner sal y se nos pasó. Claro que sí, una llamada. Hola, muy buenos días. Y después una felicitación, como le dije anteriormente, soy la señora Elba. Hola, señora Elba, gracias. Por su grato programa y tan saludable. Mira qué rico. ¿Dónde podríamos encontrar la mostaza que dijo anteriormente? ¿La mostaza Dijon? Esta mostaza es la mostaza amarilla que venden en los frasquitos en la tienda de la esquina. Y la mostaza Dijon... Sí, pero la otra. La mostaza Dijon la vamos a encontrar en las tiendas donde venden alimentos o insumos para alimentos gourmet. Puede ser en los centros comerciales también de prestigio. Ahí la va a encontrar. Ajá. Y la va a encontrar... Sí. La va a encontrar la tienda del Pelícano, la tienda del W, la tienda de la Mesa. Ahí la vamos a encontrar. Y la va a encontrar en unos botecitos como si fueran de Gerber. Pero esta mostaza Dijon es blanca. Es blanca. Sí, gracias, muy amable. Muy amable, buen día. Gracias. Gracias a usted. Bueno, ya metí un gol sin querer. Bueno, la idea es esta, ¿no? Esta mostaza que les menciono, la Dijon, también se puede utilizar para otras preparaciones.
es la que tiene semillitas, exactamente, señora Alba. Esta mostaza tiene semillitas. Y esta mostaza la podemos utilizar, como es más suave su sabor, es menos intenso, entonces la podemos utilizar, se va en crepas, se va en ensaladas, se va en otras preparaciones más neutras. A mí para esta preparación me gusta esta mostaza, porque nos va a dar el sabor de la mostaza intenso, pero a la vez, como les mencionaba, lo vamos a neutralizar con la papa. Tiene que tener continuo movimiento porque si no se nos pega. Al final del día la mostaza es una pastita que lleva vehículos espesores y se nos puede quemar, ¿sale? Aquí está. Se puede, nos están preguntando que si podemos dejarlo ahí. Sí, sí se puede dejarlo ahí a un fuego muy, muy, muy lento. Pero lo que va a pasar es de que no vamos a tener la cocción completa. No vamos a tener la cocción completa. Yo preferiría estar en continuo movimiento. Si me regala, mira, aquí ya tenemos una toma a la cámara. Aquí está, ya nuestro pollo ya se empezó a integrar, se empezó a poner la textura de las fajitas del pollo. Y eso es lo que queremos, que no se nos queme nuestra cebolla y que vaya teniendo la cocción correcta nuestro pollo. En un momentito más ya va a ser necesario agregarle la papa. Y agregando la papa nos va a bajar todo este jugo que tiene de mostaza, lo va a absorber la papa y ya nos va a quedar íntegro toda la preparación. Nos va a quedar un poco espesita, no nos queda tan suave. Aparte va a absorber esta grasita que tiene. La grasa que ya le habíamos puesto, más la grasa del pollo, se ve un poco grasosito, pero nos va a ayudar la papa a extraerlo. Vamos a bajar la intensidad de nuestra preparación para poderle agregar la papa. Listo. Vamos entonces a agregarle la papa. Bajamos la intensidad para en lo que hago el movimiento de la papa, no se nos queme. Porque si ustedes ven, alcanza a tomarse unos pedacitos de que ya se nos está ahí como queriendo pegar. No pasa nada, estos pedacitos también quedan muy buenos. Al final del día, acuérdense que cuando nos queda una preparación, lo del final de la olla es lo más rico, dicen por ahí. Nos vamos a un corte y regresamos. Por lo pronto seguimos con las papas en la preparación. No se vayan. Ya estamos de regreso. Ya integramos la papa a nuestra preparación. Y si ahorita me regalan una toma, van a ver que lo que teníamos de excedente de grasita y el excedente que teníamos de mostaza, ya lo absorbió la papa. Y esta papa, yo ya lo probé, está deliciosa. La verdad es de que el equilibrio de sabores que deja esta preparación es muy buena. Y si esto todavía lo combinamos con unos frijoles refritos, bien, bien refritos, ya saben, los frijoles que nos quedaron de la olla del día siguiente. Ponemos un poco de manteca. Esta manteca la dejamos calentar perfectamente bien, 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 bien. Y vamos a agregar los frijoles sin caldo, sin absolutamente nada de caldo, lo agregamos a la manteca y empezamos a machucar estos frijoles. Tras, 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 machucar estos frijoles y nos van a quedar unos frijoles grasositos de manteca y perfectamente bien chinitos. No, nos preguntan que si lo pueden hacer con la pieza completa. Es exactamente el mismo procedimiento. Vamos a cocer. Aquí sí vamos a cocer el pollo para poderlo hacer. Si no cocemos el pollo, ustedes vieron que fueron prácticamente 5 minutos de cocción en la cacerola. Cuando es una pieza completa, esos 5 minutos no nos van a permitir tener la cocción hasta dentro de nuestra pieza, hasta el hueso. Entonces sí hay que cocer nuestro pollo. No a que quede perfectamente bien cocido, que se nos salga nada más la sangre de la pieza y todavía nos va a quedar durita esta pieza de pollo. Cuando esté así es cuando lo vamos a retirar, lo vamos a marinar con la mostaza, la cebolla y después lo vamos a meter a fritura. Pero vamos a meter a fritura primero vamos a meter a fritura la pieza de pollo. Ya una vez que está la pieza de pollo
dorada con la mostaza, o cuando ya empiece a dorar, es cuando vamos a agregar la cebolla. Cuando ya tengamos la cebolla transparente, vamos a agregar la papa. Con ese picante es suficiente. Ya cuando tengamos la papa, ya vamos a hacer el mismo procedimiento. Obviamente nos va a costar un poquitito más de trabajo porque la pieza es más grande, entonces estar volteando nuestra preparación va a ser un poquito más complejo, pero con mucho cuidado, y sí se puede, y queda muy rica. Pero tenemos que cocer primero nuestro pollo. Aquí está nuestra preparación del día de hoy. Espero les haya gustado. Esto es pollo a la mostaza. Y bueno, vienen muchas preparaciones. Por ahí nos pidieron la moronga. ¿Conocen ustedes la zoricua o moronga? No es otra cosa más que sangre de cerdo. Esta sangre de cerdo, así como está, directamente del animal, pasa por un proceso de cocción. Este proceso de cocción lleva laurel, lleva tomillo, lleva mejorana, lleva cebolla. Y van a dejar esta sangre cociendo con una punta de ebullición hasta que se transporta a esta, como si fueran coágulos de sangre. Por eso se ve negra, no es otra cosa más que sangre cocida. Esta moronga es muy tradicional en los mercados, que además es deliciosa, ¿eh? Es deliciosa. Yo creo que no la voy a poder hacer aquí porque lleva mucho tiempo de cocción y sus aromas, la verdad, al principio no son nada agradables. Por eso es de que lleva tanto laurel. El laurel nos va a ayudar a equilibrar estos olores y los sabores. Entonces, por eso lleva mucho laurel, tomillo y mejorana. Pero bueno, esa es otra historia. El día de hoy hicimos pollo a la mostaza. Espero les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo. Cocina Express. Yo soy Jorge Calderón. Nos vemos mañana.